Preocupado se mostró el presidente del Comité de Gremios de Barranca Bermeja por la situación de Navelina y su crisis. Aún no se conocen detalles del cierre financiero ni de sus socios. Cuando el presidente Santos hace alrededor de 2 años vino a Barranca Bermeja a contarnos que el proyecto se estaba en ese momento adjudicando, pues obviamente los barranqueños y todos los ribereños, toda la región del Magdalena Medio estuvo contento por pues tan importante noticia. Hoy nos preocupa por lo que le digo, esto hace que proyectos que tienen que ver directamente con el desarrollo social y económico de Barranca Bermeja queden parados hasta que no haya definición frente al tema de la navegabilidad del río Magdalena. Eduardo Díaz dijo que frente a los gobiernos como el de presidente Juan Manuel Santos, ha hecho promesas en el puerto petrolero como el proyecto de modernización. Por esto, muchos en la ciudad se muestran escépticos. La verdad, en la medida en que se fueron dando los procesos de contratación, aspirábamos a que ya eso estuviera arrancado. La navegabilidad del río es no solamente importante para Barranca Bermeja, es el motor del desarrollo futuro del país. La movilidad por el río tiene que ser una realidad y en eso tiene que apostarle todos los actores políticos, no solamente Santander sino del país. Ahí es necesario que la clase política empiece a hacerle presión al gobierno nacional para que este proyecto no vaya a quedar como una gran frustración, ni para el país, ni mucho menos para Barranca Bermeja. Menciona que esperan a que el gobierno nacional resuelva con Obredech el contrato del consorcio con Navelina, porque el desarrollo de la ciudad depende de este.